Buenas noches, bienvenidos a Nuestros Héroes, el programa institucional del Ministerio de Defensa que cada ocho días llega hasta sus hogares con testimonios de vida, con testimonios de todos los actos de heroísmo que hacen día a día nuestros 500 mil hombres y mujeres de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. Hoy tenemos un caso muy especial de un investigador que ha sido considerado exitoso en todo lo que toca en cuanto tiene que ver con la investigación. Es el Intendente Sadí Manuel Bejarano. Pero también tenemos el testimonio de su jefe, el señor mayor Erwin Roger Grijalba Suárez, jefe de la unidad de vida de la SIGIN aquí en Bogotá. Con él empezamos, mayor. Buenas noches. ¿Cuál es la característica de un investigador de la SIGIN en Bogotá y en general en todo el país de la Policía Nacional? Bueno, muy buenas noches. Primero que todo, las características que debe tener un investigador es mucha astucia, mucha habilidad, mucha eh, capacidad para descubrir lo que no es evidente. Eh, en especial en lo que tiene que ver con los delitos contra la vida, que es lo que manejamos nosotros, eh, especialmente el tema del homicidio. Eh, adicional a eso tiene que tener mucha solidaridad, eh, mucho amor por el prójimo, eh, mucha vocación, porque en primera medida es un delito que normalmente hace que los horarios laborales se extiendan hasta tarde, horas eh, altas de la noche. Eh, porque normalmente se presentan en, a esas horas. Entonces son investigadores que tienen que estar hasta desde muy temprano hasta muy tarde en su actividad laboral, ausentándose de su familia. Asimismo eh, debe tener la capacidad para ir más allá de lo que su labor cotidiana le, le permite hacer, entendiendo que si los investigadores de homicidio se dedicaran solo a cumplir un protocolo investigativo, serían muy poquitos los casos que serían resueltos. Entendiendo la capacidad también que hay en los delincuentes que hay en este país. Entonces, eh, es la capacidad que tienen ellos es de ir mucho más allá, de hacer lo que no están los protocolos, sino ir mucho más allá y, y, y escudriñar donde, donde normalmente cualquier otra persona no buscaría. Siempre se ha dicho mayor que las mujeres tienen un sexto sentido y por eso, como que van adelante de todo. ¿Diría usted que los investigadores.? ¿Tienen como un sexto, un séptimo, un octavo sentido? Sí, señor. Yo pensaría que la experiencia poco a poco les va dando esa, esa capacidad de adquirir otra serie de sentidos que le permiten ver lo que cualquier otra persona no vería. Cuando llegan a la escena de un crimen, ¿qué es lo primero que ustedes los investigadores miran? Pues obviamente la víctima, pero, pero, pero ¿qué más? Uno no sé por dónde empezar. Hagamos un trabajo didáctico de contarle a los colombianos por dónde empieza un investigador en la escena de un crimen. Normalmente... Los, eh, está la parte investigativa, que es lo que manejamos nosotros, y el equipo de criminalística. Lo de que el equipo de criminalística se dedica a mirar el lugar de los hechos como tal, hacer la inspección al lugar de los hechos, inspección a cadáver, mirar de, en el cadáver y en el lugar de los hechos qué elementos materiales de prueba se encuentran que permitan identificar en el momento a futuro quién es el, la persona que ocasionó los hechos. Los investigadores, por su parte de la mano con los eh, personal de criminalística eh, se encargan de mirar qué encuentran ellos y mirar en los alrededores del lugar de los hechos qué hay para que se pueda complementar la investigación entonces ellos ya empiezan a buscar eh, personas, testigos, eh, que puedan decir cómo ocurrieron los hechos, complementar de pronto lo que vemos en la escena del delito y mirar cómo lo complementamos con, con testimonios de personas que hayan podido observar algo, mirar si hay alguna cámara, si hay algún otro elemento externo. ¿Cuál es la forma de homicidio que más se da en Bogotá? Principalmente los hechos de homicidio que ocurren en la ciudad de Bogotá ocurren por temas de intolerancia y por temas de confrontación entre estructuras criminales. Eh, desafortunadamente el tema de intolerancia lo vemos en, eh, principalmente los fines de semana, que es cuando se incrementan los, los homicidios, cuando hay el licor de por medio. Desafortunadamente no tenemos como un buen control de, de nosotros mismos para, para el consumo de licor y normalmente eso termina en, en, en altas horas de la noche y de la madrugada en, en riñas y las cuales desafortunadamente terminan en hechos de homicidio. Vamos a hablar de uno de sus investigadores, son muchos. ¿Cuántos tiene a, sus, a su mando? Eh, yo tengo aquí en la Metropolitana de Bogotá, tengo 100 investigadores. Vamos a hablar de uno de ellos, podíamos hablar de todos porque todos son igual de buenos, pero este hombre lleva 20 años, ha tenido ese sexto sentido de que habla su comandante, y que hablan sus compañeros, un sexto sentido para investigar otras cosas. Es el intendente Sadi Manuel Bejarano, le conoce, claro. No, sí, obviamente. Eh, conozco al intendente jefe Manuel Bejarano, y pues vale la aclaración que usted decía al inicio de que no es el único buen investigador que tengo. Afortunadamente, todos son muy buenos. Tengo muy buenos investigadores, afortunadamente, y pues son investigadores que se destacan en, en, en la CIGIM eh, porque el delito de homicidio es uno de los delitos más difíciles de investigar. En otros delitos, normalmente hay un testigo que es la víctima de los hechos, es el testigo de, de, de lo que pasó. En este delito, no hay. Normalmente no hay el testigo porque el testigo ya está muerto, entonces toca recurrir a otras actividades investigativas para tratar de reconstruir lo que ocurrió en el lugar de los hechos. Eh, en especial el intendente jefe, eh, Manuel Bejarano, cuenta con unas capacidades eh, que parten inicialmente de su experiencia, más de 20 años en investigación de homicidios le han hecho tener la capacidad para identificar lo que eh, normalmente no es eh, identificable para otras personas, eh, la confianza en sí mismo. O sea, es una persona que inicia una investigación y que desde un inicio dice, se asegura que lo vamos a sacar adelante y, y pues normalmente así ocurre. Eh, y es una persona pues que se tiene mucha entrega y mucha capacidad para, para dedicar el tiempo que haya que dedicar y mucha paciencia para seguir adelante y, y hay, entendiendo que hay casos que que se ven imposibles de sacar en algunas bueno, ocasiones. Mirar, hay tres que son muy buenos, ¿no? desde el punto de vista de la investigación criminalística y de la investigación judicial. Pero usted, intendente Mejarano, allá en su oficina, cuéntenos qué lo motiva, qué lo hace sentir policía, investigador de los buenos, como los haya en Bogotá muchos. Creo y siempre he pensado que primero es tener vocación, tener vocación de investigación, que le guste, que le, le nazca trabajar por el ciudadano, servir a la, a la sociedad. En este trabajo es tan rápido que tiene que realizar uno los actos urgentes y siempre con el lema que tengo, que el tiempo que pasa la verdad que huye. Como uno siente pasión por la investigación, muchas veces no le da ni sueño y uno quiere seguir cuando encuentra una pista para el esclarecimiento de unos hechos continúa y el tiempo pasa tan rápido que uno no lo siente, a veces hasta 48 horas seguidas para regresar a la casa. Yo siento la satisfacción del deber cumplido, de poder decirle a las víctimas, ahí tienen las personas que cometieron el asesinato, que se realizó una investigación profesional, se llegó a la individualización, identificación, a la captura y ponerlos a disposición de la autoridad competente. Que las personas sientan esas tranqui esa tranquilidad. Porque yo creo que estas personas, siempre, la esperanza de ellos es que un investigador le dé la respuesta de que se esclareció el caso de su familiar.